Hola, soy Juanjo. Y yo soy Alex y estamos de vuelta en Recordando al. ZX Spectrum. Muy bien. Que, bueno, Juanjo, cuéntame qué has hecho esta semana. Comparte. Ah, ¿tú quieres que yo hable de que me he comprado un Amstrad CPC? Y eso está bien, pero igual no es lo más apropiado para comentar recordando a ZX Spectrum, porque la verdad es que por aquellos años, al menos en mi colegio, los de Amstrad y Spectrum no nos llevábamos nada bien. Ahora somos amigos. Y somos todos retro y no hay ningún problema. Pero por aquel entonces, el que tenía Amstrad y era el mejor. Y el que tenía Spectrum, por supuesto, era el Sí, yo mejor. también me acuerdo que había piques entre jugadores, gente que tenía Amiga y gente que tenía PC, por ejemplo. Sí, Pero bueno, mucho, mucho posterior. Sí, pero dos sí. años posterior. Sí, bueno, aquí iba todo muy rápido. Bueno, a principio de semana me dijiste, elige, ¿qué vamos a jugar este fin de semana? ¿Arkanoid o Winter Games? Y yo pensé, ¿Arkanoid? Me suena, me suena. ¿Por qué será? Claro, porque como tú jugabas con Atari, igual tú jugaste el Breakout, que es el juego de Atari en el que se basaba Arkanoid, o el que se inspiraba. Porque Arkanoid es un juego que me ha gustado siempre mucho, porque coge una idea muy sencilla, que es, bueno, es que en las consolas Atari era todo muy sencillo, un palote abajo, palotes arriba, una pelotita. Palotes y pelotas. Podría ser de qué es lo que estamos hablando. Bueno, pues cogían esa idea y la elaboraban bastante, con una historia, un trasfondo muy de ciencia ficción, porque no llevas un palote, no llevas No, una por pala, supuesto, llevas llevas una nave una nave espacial. que quiere huir de la nave nodriza. Sí, bueno, no recuerdo exactamente los detalles, sé que era la nave espacial Paus, era que. No sé qué historia había un. Recuerdo que la historia era muy, 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 muy. Vamos, interesante para luego el juego que era, porque yo recuerdo que yo le miraba la carátula. Porque este juego, recordemos, estaba en el lingote. Esos 10 juegos que venían con el ZX Spectrum más 2A. Yo miraba la carátula y decía, bueno, pero no, es una nave espacial, esto es interesante. Y tenemos que luchar contra un enemigo curioso y tenemos que escapar y. Pero luego veíamos el juego y bueno, pero si esto es una pelota y ladrillos, ¿pero esto qué es? Y bueno, vamos a cargarlo. Tengo que decir que hemos intentado nuevamente cargar la versión de Herbe, que era la versión que se distribuía con el lingote, pero no ha habido manera. No sé si es porque el emulador no es capaz de cargar la cinta que tengo, o si quizás porque Herve metía un cargador turbo, no sé si llevaba algún sistema anticopia o no, pero vamos, me resetea el Spectrum, así que no he podido cargar esa versión. Estamos cargando otra diferente, pero bueno, la base, la idea es la misma. Creo que Herve añadía su cabecera al principio, como vimos en Gauntlet y Xevious. Y creo que aparte del cargador, si no recuerdo mal, la memoria que tengo yo es que el juego es el mismo. La misma pantalla de carga, la misma música, yo diría que es el mismo juego. Bueno, hoy como la semana pasada y la anterior, Juanjo va a jugar. Yo he estado jugando con un clon en mi teléfono. Oh, No mira, lo mira, mira, ¿ves? recomiendo. Es que era bonito, tenías la nave ahí, te contaba la historia un poco. Pasaron un tiempo sin determinar. Pero vamos, que estamos atrapados en el espacio. Alguien nos ha atrapado. Y vamos a ver. Oh. Un momento, estoy intentando ver. Oh, no. ¿Qué teclas son? Toque lo que toque se va para un lado. No tengo ni idea de qué teclas son. Estoy. Ahora. Ajá. No, así se aprende. Power up. Oh, el Power láser. Pero no sé cuál es la tecla de disparo. Oh, no tengo ni Oh. idea. Esto es lo que pasa cuando uno no tiene el manual del juego. Muy bien. Sí, bueno. Poco voy a hablar yo de este juego porque esto hay que tener muchos reflejos.
Pero bueno, sin saber las teclas va a ser bastante complicado, porque necesitamos disparar el láser cuando lo cojamos. De hecho, iba a decir que... Para ser un juego tan sencillo, es interesante que tiene power-ups, tiene niveles, tiene una historia Sí, muy sí, sí, sí. interesante. Después de que la madre nodriza Arkanoid ha sido destruida, la nave Baus huyó de ella. De hecho, es curioso que se llame Arkanoid cuando Cuando en la realidad nave la es nave es Baus. Baus. No, bueno, pues se agradece que haya un... A ver, tengo izquierda y derecha, pero no tengo ni idea cuál es disparo, lo cual me preocupa, porque así no voy a poder... No, izquierda, Tienes derecha. ¡Oh! cuatro, tienes Creo que la cuatro. tengo. Muy bien. Creo que tengo una tecla de disparo. Como podemos observar, hay distintos power-ups. La nave Baus ahora Láser. es mucho más grande. De hecho, creo recordar... Oh, soy bastante, bastante, bastante nulo. Vamos a ver. De hecho, el efecto psicológico de volver a ser la nave Baus pequeña después de haber cogido... El power up, pues. Es un poco... De todas formas, Oh. hay que decir que este juego no era tanto importante destruir los ladrillos como atender a los power-ups. Sí, Porque porque. hay power-ups que te permiten pasar de pantalla inmediatamente. Casi inmediatamente. O que te No, 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 permiten. inmediatamente te abren... porque ya veremos si consigo pasar de la primera pantalla, por cierto. Que puede ser que no ocurra, quién sabe. Sería probablemente, por ahora, nuestra partida más lamentable. Pero bueno, también hay que decir que esta vez no he practicado. Es decir, acabamos de cargar el juego y creo recordar que cuando jugaba en mi época, también es cierto que yo tendría 12 años, por aquel entonces tenía 12 años. Oh, qué mal. Tenía 12 años, por lo tanto... Mi habilidad... Pero vamos, más lamentable lo hace que ahora como adulto esté aquí demostrando que no. Que no, no tengo yo... De hecho, estoy demasiado pendiente de la pelotita. Y no... Oh. Oh. En fin, al final el juego es lo que es, pero... Quiero decir, era bastante inspirador en su momento todo el tema de la historia. Bastante trabajado. A mí me gustaba mucho. Luego, es cierto que pasado un tiempo te das cuenta que no es ni más ni menos que el machacaladrillos que mencionábamos antes de Atari. Se supone que si consigo meterlo por el hueco. Pero bueno, hay componentes, por ejemplo, mira, si te das cuenta, bueno, ya no, porque me han matado. Pero. Voy a intentarlo nuevamente. Hay alienígenas, hay naves. De hecho, exactamente. O sea, hay incluso enemigos final de fase y cosas así que tienes que destruir a pelotazos. Además, es que la música es. Juanjo, por Oh. favor. La música está muy bien, yo creo. Y el caso es que los controles son bastante buenos. La nave tiene un poquito de inercia. Oh, esto Sí, es sí, sí, súper sí. satisfactorio. Y Oh. creo que acabo de cometer el error que cometía cada vez que cogía el láser cuando Olvidarte de la jugaba. pelota. Efectivamente. Claro, es que. De todas formas, fíjate que es muy fácil perder la pelota. Es demasiado fácil perder la pelota. Sí, bueno. Parece que el hitbox, digamos, no es lo, sé que no estoy diciendo. No, 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 sí, tienes razón, la pelota, yo creo que en parte es El problema hitbox es por la más débil inercia, sí. No, que pero la bueno, recordemos, nave. que bueno, uno de los elementos, digamos, fuentes de inspiración para juegos de Spectrum, fueron las máquinas Por recreativas. supuesto, tenían que ser difíciles porque Efectivamente, porque las máquinas recreativas, unas sacaparras. bueno... Cuidado que estamos con el tema retro y la gente se olvida ya de esos pequeños detalles. Pero sí, las Pero máquinas las estaban máquinas estaban diseñadas diseñadas para que para que tú fueras jugando, fueras echando monedas y recordemos que el afán del fabricante de la máquina recreativa era ganar dinero.
recaudar. Pero bueno, yo no sé si es en parte por eso que los Bien. juegos de Spectrum. Oh. No sé si es en parte por eso que los juegos de Spectrum han sido tradicionalmente difíciles o porque. Bueno, antes éramos más duros, hay que Ojo, decir. trigonometría. He cogido una vida. O sea, Muy bien, muy bien. estamos aquí. Además, estoy hablando. Tú no ves a un campeón de mundial de Arkanoid conversando al mismo tiempo que está intentando escapar de. La nave nodriza. Sí. Muy bien, De bien, hecho, bien. lamentable. Bien. No sé qué es lo que he cogido. Eso verde puede que fuera el pegajoso. No, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Que he muerto antes de poder. De hecho, estos enemigos no son problemáticos porque como pues se va la pelotilla. Ah, no, rebotan ellos, iba a decir, y pasa otra vez. Sí, pues cuando empiezan a bajar y se acercan a tu nave, ya no es un tema adecuado porque. Los ladrillos grises tienes que darles dos veces Sí, para. Oh, estabas tan cerca. Sí, bueno. Vamos a intentar un par de partidas más. Si no, este va a ser probablemente el vlog más corto que hemos hecho hasta el momento. Si quieres puedo jugar yo y lo alargamos un poquito más. Pero solo muy Sí, poquito. cuando completes todos los niveles con la primera vida, si no No, me equivoco. no, En fin. Y no te creas, estoy jugando con el teclado, los controles son muy buenos, de verdad. O sea, la máquina tiene una inercia, me gusta mucho cómo juega. Y bueno, podría ser un poquito mejor con el juego, pero bueno. Y es fácil, es sencillo. Cualquiera puede, no necesitas leer instrucciones. De hecho, sé no que. sabíamos ni cuáles eran las teclas. Izquierda, derecha, Sé que disparo. no te gusta hablar de tus juegos, pero. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Podemos Me comentárselo. recuerda mucho a Traxtor. Bueno, ¿te acuerdas de Traxtor? Déjame que La explique. leyenda. Déjame que explique. Oh. Traxtor es un juego de Match 3, que básicamente es la misma historia de buscar tres componentes iguales o más, y cuando se juntan se destruyen. La gente me ha comentado que es una especie de versión o twist de Tetris. Quizás sí, pero lo que no Posiblemente me ha más dicho por nunca la nadie es que historia. todo el tema de background de es un juego con un componente de ciencia ficción. Sí, tienes que juntar tres bloques y destruirlos, Es un pero puzzle. Traxtor es una nave espacial. Tiene un componente de historia, de luchar los buenos contra los malos. Yo creo que ese tema de trasfondo ciencia ficción, desde luego, Arkanoid. Es que era lo que más me inspiraba a mí de este juego. Como puedes observar, no era. No, no, no es que haya recordado yo aquí una capacidad de juego espectacular, pero vamos, es un juego entretenido. Y vamos, podemos buscar. Este juego tuvo versión en casi todos los ordenadores de 8 bits por aquel entonces. Hay multitud de clones. De hecho, si no me equivoco, hay un clon para Spectrum que es incluso mejor que Arkanoid. Tenemos también Arkanoid 2, que es la venganza de Do. The Revenge of Do. Que bueno, también juega un poco con eso, con el tema de los títulos de Traxtor. Un poco. The Legend of Traxtor, The Return of Traxtor. Es un The poco. Epic. The Epic Return of the Legend. ¡Oh! ¿Has visto? Había conseguido. Ese es el que hay que coger. Se estaba empezando a abrir la puerta en el lateral, pero lamentablemente, aunque parecía que podía pasar de fase, he sido lo suficientemente rápido como para morir y no pasar de fase. Bueno, pues creo que ya he hecho bastante ridículo. Es un juego
Le dediqué bastante tiempo. Creo recordar haber llegado a la quinta o sexta pantalla. Igual es mi memoria nostálgica y me limité a morir en la primera. Pero vamos, tiene más profundidad de lo que parece. Es un juego divertido y bueno, ¿a ti qué te parece? Yo he estado jugando con un clon y me parece divertido. Es todo trigonometría. Es como un Si Tetris. empiezas, si empiezas, si empiezas a disparar la bola hacia las paredes, puedes pasar. Puede ser muy lento el juego. Pero sí es interesante sobre todo cuando consigues el power up y Sí, la verdad es que supieron darle mejora. un poco una vuelta de tuerca a la idea de Breakout de Atari. Y bueno, es una conversión de la recreativa. No está mal la versión de Spectrum. Me ha gustado bastante. Probaré la versión de Amstrad un día de estos, quizás. Pero me reservo el derecho de decir cuál es la que más me gusta. Muy bien. Nos vemos la semana que viene, Y en la que jugaremos otro juego. no Aún no tenemos lo hemos decidido. decidido y esperemos tener otra nueva cabecera. No, espero que no. Vamos a ver si conseguimos ya encontrar una que nos guste. En el episodio anterior utilizamos una carga real de una pantalla gráfica de carga de un Spectrum, aunque puse música de fondo. Y la corté, es decir, aún así era larga, era sobre 1 minuto. Y la editaste. Y la edité y corté trozo. Así que sí, la cinta es mucha nostalgia, pero era un auténtico peñazo cargar los juegos con cinta. Que tenemos que hablar de eso en nuestros episodios, porque sí, espera a cargar, a cargar, a cargar, y luego al final tener un tape error. De hecho, me gustaría echarle un vistazo a un juego que se llama Equinox, que creo que es el juego que más veces he intentado cargar en mi vida y nunca conseguí jugar al maldito juego porque siempre cascaba al final. Tenía una pantalla de carga y un cargador con un contador muy bonito, pero nunca llegué a jugar al juego. Así que la semana que viene veremos a qué jugamos. Es posible que no sigamos nuestra trayectoria jugando a juegos del lingote, pero por otra parte sería una pena porque el lingote aún tiene algún juego clásico Bastante. que estaría muy bien echarle un vistazo. Así que es posible que hagamos un descanso, juguemos otro juego, quizás que podamos jugar los dos y quién sabe, igual volvemos al lingote. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.